Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, estamos en la sección Dinámicas Random, subdivisión, adivina el personaje. Hoy me tocó con Jen, así que tengo miedo, no espero no ser funado el día de hoy, pero estamos preparados. ¿Tú cómo estás, Jen? Bueno, definamos preparados, yo nunca estoy preparada para nada, yo así me va mal. Está el meme, ¿no? De no esperaba nada, pero aún así valió. Y aún así me sigo decepcionando de mí misma, a veces tengo tanta mala suerte. Ánimo. Vamos a ver cómo nos va, porque esta dinámica nos las impuso Frida, así que saludos a nuestra querida Frida. Desde ahí empezamos mal. Exactamente. Pero bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, la dinámica random, Jen tiene 7, pues, como temas que me va a ir comentando para ver si yo adivino. Yo también tengo otros 7 y así nos vamos a ir uno y uno, ¿no? Les recordamos mucho que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, deja tu poderoso follow, así nos ayudas mucho a continuar estas dinámicas random y obviamente pues todo lo que realizamos, Trivia Mictlán, conversando en el Mictlán, en el dato cultural, también tenemos obviamente promesas digitales y los videos que realizamos continuamente para ustedes. Y pues ahora sí que Jen, tú decides qué viene. Pues vamos a darle con esta nueva dinámica random, podríamos decirle así. Tienes del 1 al 7, escoge tu número menos favorito. Ok, 3. Ok. Bueno, empezamos con tu fuerte, uno de tus fuertes, que es el tema de DC. Ahora sí que vamos a ver. Ave María, dame puntería. Mira. Sí. Esta personaje... Okay. Lo debes de saber porque si no te va a matar Frida. Ok. O nos mata a nosotros, cualquiera de los dos. El chiste es que nos va a asesinar si no le contesto. Ok. ¿Preparado? Va. Ok. Bueno, este personaje. Ay, Dios, fue escrito por Denis Neville y apareció por primera vez en el cómic número 1. Se distingue por tener ojos verdes. No es hombre. ¿Qué más? Tiene una peculiaridad en su máscara, por decirlo así. Ok, no es hombre, tiene una peculiaridad en su máscara. Ajá. Es mujer, ¿no? Dices que sí, no es mujer. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Tiene superpoderes? Es que no sé si contarlo como superpoder, pero sí, técnicamente sí. Me hiciste hacer un video de este personaje. Ok. Que está publicado en el canal de YouTube. No, que lo llevemos en TikTok. Que ya me lo hicieron casi hacer 2 veces. Mira. Ah, caray. ¿Su color de cabello es? Naranja. Ah, ok. Creo que ya lo tengo. Starfire. No. ¿No es Starfire? No. Ah, la mecha. Dice que su color es naranja, su color de cabello. Sí. ¿Que se suicidó? Ah, mira, esto yo no lo sabía. Ok, color naranja, que se suicidó. Color naranja. O sea, ¿puede ser naranja o pelirrojo? ¿Es naranja, naranja? Pues, ¿naranja zanahoria? Pues no es naranja, es pelirrojo, rojo, naranjoso, por decirlo así. ¿Batichica? No. Ok. Pelirroja, pensando. Tienes tiempo todavía. ¿Es héroe o villano? Héroe, sí, es héroe, definitivamente. Ok, es héroe, pelirrojo. ¿Quieres una pista clave? A ver. No le gusta que le digan como su primero, como usualmente lo conocemos todos. Le gusta que le digan Shayera. ¿Cómo? Shayera. ¿Shayera? Válgame Dios, estoy bloqueado. Está enamorada de Linterna Verde. Ah, está enamorada de Linterna Verde. ¡Diablos! Y aquí saco todos los datos curiosos, pero cuando hice el video no se me ocurrió más, no entiendo. Y no, es que pelirrojas así como que, ay, estoy como en shock.
Heroína rojo, no, ¿cuánto tiempo me queda? Ya morí. 20 segundos. ¡Demonios! ¡Ah! Pasa de datos, se me estoy quemando como Bob Esponja. Nos va a asesinar. No, error en el sistema, error en el sistema. No, no me acuerdo, no se ve nadie en la mente ahorita. Es que ¿no? Sí, Linterna Verde es la que está más cercano a este personaje. Tienes todavía. Uno de mis puntos 15. Débiles es Linterna Verde. Uno de mis puntos débiles es Linterna Verde porque no sé mucho de él. Dices que es una morada, es heroína, es pelirroja, no es Starfire, entonces. Siete, pero ¿tiene novios? Seis, ¿Linterna Verde? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No. Nos va a asesinar Frida. A ver, recuérdanos. A mí y a la audiencia, porque ya no me acuerdo. El personaje del que me estoy hablando es la chica halcón. ¿Ah, la chica halcón? La chica halcón no le gusta que le nombren así por chica halcón. Le gusta que le nombren como Shayera. Ah, caray, ¿sabes qué se me olvidó de la chica halcón? Yo lo vi como rubia, pero no, ¿verdad? Es que tiene el cabello... Yo, mi daltonismo dice que es naranja. Ok, por eso no me salió. Que es naranja. Bueno, rojizo, naranjoso, zanahoria. Híjole, no, sí, a lo mejor por eso, como no lo ubiqué en esa, dije, no. Es que también tiene como un casquito, entonces está medio difícil sí. Esa parte. Y como dije, el casco está curioso, está extravagante. Ah, para que veas, ahí sí, se me olvidó esa pista. Bueno, pues valimos, gente. F en el chat. Frida nos matará después de esta dinámica random, pero te toca escoger ya cuál quieres, del 1 al 7. Vamos por el 7. ¡Ey! Ok, este está chistoso porque fue el último que escogí. Es del género anime. Okay. Y me da risa. No lo entendí nunca, pero son animes cortos, o sea, son de 2-3 minutos. Ok. No es de temporada, ya tiene fácil. No quiero mentir porque no ubico bien la fecha, pero puede ser unos 8 años, a lo mejor 8 o 7 años. Es, parece, no sé si es un idol. Se parece a Miku, pero no es Miku. Sus animes son cortos, están, por ejemplo, en Crunchyroll, no sé si sigan, pero en su momento estaban ahí. Son animes de 2-3 minutos. Obviamente el nombre de ese anime pues es ella, el nombre de ella, que es el que estamos buscando el personaje. Se parece a Miku y tiene voz como robótica. Ah, ¿pero cuenta como anime? Pues no, o tú dime del género, porque es o sea, tarda 3 minutos la animación, pero sí es una animación y va contando su historia, cómo va pues ganando popularidad y se hace... ¿Es adolescente? Híjole, es que ahí no sé. O sea, tiene el cuerpo como de Miku. O sea, se parece mucho a Miku, pero no es Miku. Es que si es de hace 8 años. ¿Literal tal cual? ¿De no el tiempo? Imagen? No, del cuerpo tal cual. Tiene el cabello, ahorita te lo digo. ¿Corto, plateado, azul? Plateado, igual con 2 coletitas. Y plateado. Entonces no era la personaje que yo pensaba. Ah, mira, es más, ya ubiqué, es del 2013. ¿Qué hacía en el 2013? Animes de 2-3 minutos. Sí, son cortos. Es que hay un anime donde sale literalmente Miku, pero no es eso. Y es como de 3D, o sea, está chistoso. ¿De 3D? En el 2013 salía entre 3D. Pues aquí dice. Y sí, es un idol japonés, sí, se trata de eso. ¿Te puedo dar el que le dobla la voz, la chica? A lo mejor te ayuda. A ver, descríbeme su anime. A ver, ¿cómo te...? Déjame ver. Es como... Hace conciertos, es como una robot que... La encuentra un representante y empieza a dar funciones de así de canto en varios lados, a veces una cafetería y así. Y está medio salada porque luego no le pagan y luego se enoja y empieza a golpear a la gente. Así y pues así le van pasando cosas y va subiendo pues, su carrera de idol.
Es lo que entiendo, porque no le entiendo muy bien a este, pero me daba risa, la verdad. Su voz más que nada porque era robótica y se escuchaba chistoso. Robótica. Chingados. Tiene 3 episodios. Ah, pues, con razón, yo no vi en ese momento tantos chiquitos. A ver, su. ¿Quién lo creó? El estudio. Dice aquí que. Liden Films. Liden Films. Liden Films en 2003. Te quedan 20 segundos. Santo Dios. Te voy a ayudar. Su primer nombre, por así decirlo, es como le dicen a las maestras, pero en diminutivo, así como para llevarse bien con la gente, más los niños de primaria, así. El diminutivo de maestra. No, estaba pensando en otro, pero ese es otro, este es más actual. Es... Miss, así es, Miss. Así, Miss. Miss, ajá. Y algo. Empieza con M. 5, 4, 3. Miss. 2. Miss Magic, 1. Miss. ¿Cuál es? Se llama Miss Monochrome. Miss Monochrome. No me acuerdo haberlo visto. Estaba curioso. Tal vez sí, pero no lo ubico. Porque es de 2-3 capítulos. Está muy cortito. Está chistosón. Ahí sí pueden, luego véanlo. Y si le entienden bien al trama, me avisan, porque yo te puedo decir lo que entendí. Creo que un anime muy perturbador sería el de la cucaracha. Ese sí es perturbador. De la cucaracha. ¿Es el de los terraformers, el que iban a las cucarachas, por las cucarachas? No, literalmente la waifu es una cucaracha. Ah, caray, no, ese sí no lo he visto. Sí. Porque ese para que veas también me dio curiosidad, el de Terraformers, porque eran cucarachas que iban a pelear a Marte, ¿no? Estaba raro. Pues bueno, vamos a continuar. Va. Tengo todos menos el 3, ¿verdad? Menos el 3, exacto. Ok, vámonos por un 5. 5, ok, vamos con mitología egipcia. Ok. También te va a matar Frida si no te lo sabes. Hoy me parece que me va a matar. Andamos mal, andamos de capa caída, pero venga. Y Frida atrás con la tabla, ¿no? Ok, déjame buscarlo. Aquí estás. Ok. Este es un dios bastante popular. Tú me hiciste hacer un video justamente de un cuento. Creo que era de los alacranes. ¿Te la paro ahí? ¿Isis? No. ¿No es Isis? No. Ok, continúa. No es Isis. Hay otra pista. ¿Osiris? Tiene relación con Neftis. Ok. Sale en ese cuento que me mandaste hacer, que lo pueden encontrar también por aquí en mi canal. Se representa como un animal enigmático, una bestia incapaz de reconocerla. ¿Cocodrilo? No. Ok, continuo. Tiene una combinación de un chacal, un oso y un oso hormiguero, perdón, y un cuerpo de un hombre. ¿Qué más? ¿Es de los dioses primordiales, digamos, de los fundadores, o es más secundario? Podemos decir, es que es bastante popular, o sea, es de los que muchísimas personas dicen cuando se trata... Es que si te digo esto lo vas a adivinar. O sea, ¿se trata del inframundo? ¿Andamos por esos temas? Algo por ahí, más o menos, relacionado al inframundo. O sea, sinónimos, sinónimos de inframundos. O sea, ¿puede ser Anubis? No. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Es que en el de los alacranes, Osiris aparece un ratito. Protector, no creo. Y compañero de Ra.
¿Amon Ra? No. Este. ¿Es femenino o masculino? Masculino. Masculino. Seth no creo. Thoth tampoco. Horus confrontó tampoco. A su hijo, que lo acabas de mencionar. A su hijo Horus. Ajá. Pero pues, entonces Osiris, porque Osiris es hijo de... Su hijo es Horus. ¿No? No. Ah, caray. Sí, porque Osiris y... Ya, ya. Confrontó al hijo de Osiris. Ajá, a Horus. Ajá. Uh-huh. Y también a Osiris. Set. Sí. ¿Sí es Set? Sí. Pero ya lo había dicho. ¿No? ¿O sí? Sí, según yo sí ya había dicho Set. No, no habías dicho Set, estoy seguro. ¿No? No. Es el dios lagarto, Set. Sí. Sí, sí, sí. Habías dicho otros, así lo creo. Si no, ya te lo hubiera dado por válido. Set no creo, Set no creo, Set no creo. Ok, entonces triunfamos. Frida no me matará en esta. Este ya está. ¿Cuántos me quedan? Este, déjame ver. Te quedan todos menos el 7. Vamos con el 1. Ok, el 1. Ok, te va a tocar libros. Corre tiempo. Este. Te voy a valer tanto un libro de este autor o el autor. Él se dedicaba mucho a viajes, viajes fantásticos. En algún momento, pues viajó al espacio, a algún lugar específico. También viajó a un mundo fantástico aquí en la Tierra. También a una parte muy caliente de la Tierra. Son algunos de sus libros. También en uno de sus libros hacen una apuesta y tienen que viajar por todo el mundo. Un viaje. ¿Cómo se llama este libro? A ver, otra pista. Es que, no, otra pista para asegurar si es ese. Este, pues déjame pensar qué más puede ser. Este. Lo que formulo bien el título, porque. Hay varias películas. En alguna salió. ¿No se ubicas al actor Brendan Fraser? No, no me hables de actores porque soy bien mala. El que salió en George de la Selva, ¿no se viste esa película? Ajá, sí, 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 sí. Ah, el que salió sí. Del actor principal. Ah, chirrión, mira, pero me acabo de enterar que es el mismo. También salió en La Momia, es el mismo actor que salía de las de La Momia, en la 1 o la 2. Ah, ya, entonces. Déjame formulo bien el título. ¿Hay un periodo de tiempo de este viaje? Pues es que varios libros varían sus libros, ¿no? O sea, este, algunos son río que al espacio, pero hay algunos que son de la misma como saga, y hay unos que va a una parte muy caliente de la Tierra, a un lugar fantástico también, aquí en la Tierra. Luego sale de la Tierra y va a un lugar. Esos son los nombres de los libros. Te di 3. O sea, van adentro de la Tierra. Sí, podría decirse que sí. Ay, ¿cómo te llamas? Estás muy cerca. ¿Y cómo te llamas? Este. No van al núcleo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, van. Ahora sí que ahí va en el nombre. Sé que es al centro de la Tierra, pero la primera parte no la. Nomás te falta una cosa. ¿Qué es la acción para ir? Ah, el viaje. Sí, es viaje. Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que se me ocurrió primero. Uno es que le dijiste viaje, yo de viajes. Es el de Julio Verne. ¿Ves que fue a la luna? El viaje al mundo en 80 días. ¿Ves qué hacen? Sí, este estaba pensando, dije, por eso tiene un lapso de tiempo. Porque es la primera que se me ocurrió el de 80 días. Porque tiene una película que es bastante. Sí, está buena, sale Jackie Chan. Dije, sí es, no será. Mejor pregunto. Pues bueno. Pues ganaste. Vamos pues. ¿Cuál me queda? ¿Cuáles me quedan? Tienes del 1 al 7, te falta
Bueno, ya hiciste la 5 y la 3. Ok, vámonos a la 1. El 1. Vamos con tu mero mole. El fútbol. Ok. Va, va, ¿Quieres muy difícil o muy fácil? va. Pues es que es relativo, ¿no? Pero bueno, tú dale. No, vamos para algo sencillo, algo de aquí de México. Usted que Okay. es aquí el mero mero camotero del fútbol. Ilústrenos. Okay. No, no, esta pista es muy obvia, no, con eso lo adivinas. Es el entrenador de Okay. un equipo bastante popular. Okay. ¿Actual? Sí. Okay. O sea, es el entrenador actual de ese equipo. Okay. No, espera, acaba de cambiar, sí, cierto. Okay. ¿Será el Piojo Herrera? Ojalá fuera, pero no, lo estaba pensando antes, pero dije, no, está muy fácil, para. Okay. Es muy agresivo y dice, ¡carajo! No, No, tiene 44 años, es un exjugador también. okay. Se incorporó al equipo sub-20 hace, no sé si un tiempo reciente, en esta nota no me dice nada de eso. Está ahorita acompañado, bueno, está acompañado por Raúl Rodrigo Lara. ¿Qué más puedo Pero, o sea, no está en decir? el equipo titular, está en la sub. Creo que está en la sub-20. No, válgame Dios. Es muy, muy conocido. Pues no sé si es muy conocido, pero el equipo sí. Ok, nos vamos a ir por botargas. ¿Es un conejo? ¿Es un águila o es una Ajá, chiva? ¿Es un ajá, águila? ajá. Es un Ok, águila. entonces nos vamos a la América. Pero ahora, híjole, sub-20 está cañón. Porque el actual entrenador, pues ya corrieron a Solari, que era el argentino, pero ya se fue. Pero es del primer equipo. Y ahorita está un interino. Pero si nos vamos al sub-20, ¿él fue estrella del América? Dice aquí que arribó al fútbol local en el 2007 como un jugador de Santos de Torreón y después militó con América, donde solo jugó un torneo en la clausura 2009. Uf. Dice que dirigió el Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay. Uf. Estuvo en Santos, dices, ¿verdad? En Santos. Sí, fue jugador de los Santos de Torreón. Uf. No. ¿Tienes todavía un minuto? Los Tena, no creo, o sea, ¿algún Tena? No. Empieza su nombre con mi apellido. ¿Cuál de los dos? El segundo, el segundo. El segundo, ok. Hemos firmado muchos contratos como para que no lo sepan. No se vale buscarlo en los contratos. Es que es el que empieza con O, porque es el que me acuerdo de volada. ¿O es el otro? ¿Es el que empieza con O? Ok. Ok. Entonces. Pero ese es su apellido, ¿no? Sí, Entonces. eso es su O es su apellido. nombre. Es su apellido. Ah, ¿y su nombre con qué letra empieza? Con F. Fernando Ortiz. Sí. Ah, mira. Yo te dije que ya sabes, el otro está más hardcore, pero bueno. Jugó y se ganó. Así es. Acá está. Listo. Okay, te quedan del 2 al 6, ¿cuál quieres? A ver, el 6. Okay. Va a ser de la mitología nórdica. Tú hiciste un video de uno de ellos. Te voy a valer cualquiera de los tres. Son hijos Ay, son de Loki. tres. No, cualquiera de los tres, cualquiera de los tres, Okay. aunque me digas uno. Son hijos de Loki y no son humanos, son criaturas. Que me digas el nombre de cualquiera de los tres, te lo valgo. Cualquiera de los tres. Sí, son tres. Aunque uno es más, es relativo. Puede decirse que es diosa uno, pero también le dicen que es una criatura muerta en los libros nórdicos.
No, eso es griego. Son tres, son dos criaturas y el tercero podemos decir que es diosa y a la vez muerta y tiene que ver con lo que dirige. O sea, es una deidad muy importante de los nórdicos. ¿Otra pista? ¿Me voy por la diosa o me voy por las monstruos? ¿Cuál crees que te late más? En uno de los dos monstruos tú hiciste el video. No me digas que es un perro. No, es algo parecido, pero más grande y más fuerte. ¿Qué es? Ay, este. A ver, vete por el monstruo. Ok, uno termina peleando con Thor y se mueren los dos. ¿Y el otro? El otro lo encadenan, se vuelve muy grande. Creo que y pelea, sí. Pelea con Odín y se muere Odín. Ay. Él también. Sí sé, pero no sé. O sea, sí me acuerdo que hice el video, pero no me acuerdo su nombre. Empieza con F. Es este. Ah. Con F de foca. Sí. Ay, ¿cómo te llamas? Es este. Ay, ¿cómo se llama? No es un perro, es este. Un lobo. Ajá. Que quedan 20 segundos. Ah, sí. Ay, ¿cómo se llama? Me va a matar Frida. Me va a matar Frida. ¿No es Frida? No. Dice que es una de sus reencarnaciones, pero esa no. Es este. Ay, ¿cómo te llamas, maldito animal? Este. Ah, sí, que lo que le hice que hasta tenía una foto que me gustó. Este. Ah. Fernando es el jugador. Este. Fif. Tiene una R, ¿verdad? Sí, la tiene, sí, pero sí, no después de la F, ¿eh? No, es. Ah. Estoy sufriendo internamente. Que tiene cadena en las patas. Las rompe las cadenas. Sí. Porque creció mucho. Sí. Entonces, no, Ferjo es una persona. Ferjo es una persona que conozco. Este. Ah, Fanfir es de un anime. Este. 7, 6, 5. Federico es un hombre. 3, 2. Ah, uno. ¿Cómo se llama? Tiempo. Era Fenrir. Sí, era Fenrir. Ay, yo Federico. Fenrir. Es Fenrir, el lobito. Sí, cierto, el lobito, sí. Que lo pueden encontrar en el TikTok. Exacto. Muy abajo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a. Ya hiciste el 1, ya hiciste el 3, ya hiciste el 5. Te queda 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 6 y 7. Este, me voy a lanzar por el 7. También es tu fuerte. Ok. ¿Qué otro es food? No. Ok. No, este no es food. Este es el personaje que yo digo que es chistoso. Ah, ok. No, este es la del América. Y suena como un material dental. Nunca me había dado cuenta. Ok, metal. Ok. Es interpretado por Ian McTiernan. Ian McTiernan. Ok. ¿Estamos hablando de Star Wars? Estamos hablando de Star Wars. Exacto. Ok. Este es de los principales. No, ahí sí no me pregunto si es de principales. ¿Es humano o es otra cosa? Sí, es humano. Sí, acá encontré ya la especificación. Muchísimas gracias. Ok. Está bien alto, mide 1,78. Okay. ¿Tiene pelo? Ay, no se ve. Pues tiene pelo. Para mí está calvo porque tiene una capucha.
Ok, tiene una capucha. ¿Será el emperador Palpatine? No. No. Ok. ¿Es del lado oscuro o es? Mira, ya, ahí vas. Ya le habías tocado, pero no. Ok. Es el que hace. No. ¿No? No, 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 no. Ok, entonces, pero. Entonces sí es del lado oscuro, es Sith. Sí. Sí, sí, ok. Entonces me voy a ir por Darth Maul. ¿Es el de los piquitos con la espada doble roja? No. Ok. A ver si pero, te puedo decir otra pista. Pero dices que sí, o sea, es de los malos. Sí, o sea, sí, pero... sí tiene sable de luz y todo así. Bueno, y fue entrenado en secreto en los caminos por los. En los caminos de los Sith por un tal Darth Plagueis. 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 ¿Será este Tyrannus? No, no es Tyrannus, es este. Ay, ¿cómo se llama? ¿Lord Rivan? ¿Lord Rivan? No. Bueno. Gobernó 16 Abi hasta 4 DBY. Ascendiendo el poder en el Senado de la República como senador de Naboo. Ah, pues sí, sí, es el que te dije, sí, es Palpatine. Ah, sí, el Palpatine. Emperador. El emperador acá está, Palpatine. Sí, ¿no? Acá está. Uh-huh. Es el good, very good. Me da mucha risa. Porque se parece es el capitán Darth Vader, ¿no? Y luego revivió. Exacto. Ese mero. Ok, ya está. Excelente. Pues te quedan a ti 2, 3, 4 o 5, cualquiera. A ver, el 2. 2, ok. Ese va a ser anime. Ok. La primera pista es mi waifu. Siguiente pista. Siguiente pista. Tiene cabello negro. Mala idea decirme tiene cabello negro porque en este momento estoy pasando toda mi enciclopedia y conozco varios en este momento. ¿Qué más puedo decir? ¿Me voy por sus características o me voy por el anime donde está? ¿Por dónde me voy? A ver, descríbemela. ¿Es mujer? Okay. Cabello negro, una blusa como roja, tiene una especie como símbolo de crucifijo, una T, algo así, en la parte del centro, usa falda, tiene medias y zapatos. ¿Tiene coletas? A veces no, pero mayormente sí. ¿Tiene lentes? No, no tiene lentes. Entonces no es la que yo creía. Es hechicera, por así decirlo, o bruja. No, no, es bruja no, maga, puede decirse maga. Es maga. Su mayor forma de atacar son con piedras mágicas, utiliza mucho las piedras, o sea, como que acumula la energía en las piedritas y ¡fum!, las lanza y ya hace diferentes hechizos, por así decirlo. No, no, no es Raven. No sé si Raven hacía eso, pero ella usa otra cosa. Está en una franquicia muy grande. Tiene un montón de subdivisiones. Es una guerra muy grande por un santo grial. Y para pelear esa batalla, pues puedes escoger un servant o un sirviente. Y de ahí de diferentes pues subclases. Está la clase Saber, la clase Archer, la clase Lancer, la clase Rider, la clase Caster. Ella pues es uno de los que está involucrado en la guerra y ella tiene como sirviente a uno de clase Archer o Arco. Sirviente. Viene de un linaje muy importante de magos. A su papá lo asesinaron. Su mamá, sí, también la mataron. ¿Ya hice el video? No. No, con razón. Pero sí has hecho de esa franquicia. ¿Franquicia popular o franquicia...? Muy popular, muy popular. Tiene un montón de películas, tiene un montón de series, es actual. Tiene un videojuego. Pero no es clásico. No entra dentro de los clásicos. No, es más como, creo que empezó en el 2008, pero sí empezó como no visual novel, creo.
No, eso empezó en el 2013. No es Isekai, ¿verdad? Ahí sí, para que veas este fallo, no estoy seguro. Te voy a ayudar. Tú, el video que hiciste fue de Arturia Pendragón. Entonces, ¿sí es Helsing? Es de las Asís. No. Arturia. Ella es una subclase Saber, la de la que hablaste, y está enfocada a la versión femenina del Rey Arturo. Te quedan 20 segundos. Arturia Pendragón. ¿Te valgo también el nombre del anime? ¿O el de la persona? Una vez creo que me habías dicho el anime. Son varios, pero la mayoría empieza con unas palabras, dos palabras. Arturia, sí me suena. Arturia. ¿Dónde he escuchado ese? Sé que lo escuché en un anime, pero no identifico el anime como tal. El video lo realicé. Pendragón, ¿dónde he escuchado ese apellido? ¡Tiempo! No sé cuál es. Es Tosaka Rin y el anime es Fate Stay Night. Ah, con razón. Y pues tiene varias, ¿no? Está Fate Zero. Hay una de Babilonia que estuvo hace como dos temporadas. Estuvo en emisión. Ajá. Sí, son varias. Sí, son un buen. Y hay películas que son Heaven's Feel, que la dividieron en tres películas. Sí, es cierto. Una de mis sagas favoritas porque tiene mucho que ver con la historia. Sí. Sí, cierto. No se me ocurrió que hiciera que tú te ibas más por la ideología, porque mete mi ideología. Efectivamente. Sí, cierto. Ay, ya me acordé. Incluso ese personaje tiene como su versión diosa, por así decirlo, porque sí. Fue Ishtar y tú la sacaste. Sí, ya me acordé, ya se me acaba de venir toda la mente. Sí, tiene lógica. Ok. Tú tienes 2, 4... Y 6. 2, 4 y 6. Principio de la compuesta. 2, venga el 2. Bueno, vamos a continuar con este tema del anime. Okay. ¿Quieres un anime fácil o un anime difícil? Híjole, pues es que contigo que eres la enciclopedia, pues no sé. No sé cuál sea fácil para ti. ¿Anime clásico o anime reciente? ¿Qué tan reciente? Si hablamos de esta temporada, ya valí. Bueno, nada que tenga que ver con Crunchyroll. Híjole, ¿qué género más o menos estamos hablando? Porque si estamos hablando de escolar, creo que voy a morir. No es escolar como tal. Okay. Es uno de los animes, pues digamos que famosillos. De hecho, Cortana le gusta también muchísimo este anime. Ok, bueno, nos vamos a arriesgar, a ver qué sale, ¿no? Ok, bueno, este anime es un anime de los clásicos, bastante conocido. Tiene muchísima comedia. No es tanto escolar. Bueno, es una mezcla de, pero es un anime que realmente en todas las convenciones siempre vas a ver un personaje de justamente esto. ¿Es por el que se pelean tú y Cortana? No, ese okay. Es otro que. Ese es otro tema. Ok. Editor, ponga aquí a Cortana y póngale funada. No, este anime, pues sí, es uno de los famosillos. Aparece un puerquito que yo he mencionado en mucho tiempo que quiero ese puerquito. ¿Puerquito? Sí, hay un puerquito negro. Ah, ok, un puerquito negro. Me suena a Ranma y medio. Ajá. Pero okay, ya tienes el anime. Ahora okay, vamos a hablar del personaje. Ok, no es el puerquito. ¿No, sí? No es el puerquito, no es el puerquito. Entonces vamos bien, porque ese no me lo sé. No. ¿Es hombre o mujer? Es waifu.
Es Waifu. Ah, ok, es Waifu. Porque he tenido ganas de... No, creo que ya he hablado de ella. Sí, ya me pusiste a hablar de ella hace mucho tiempo. Porque el personaje es chino. Ah, ok, es chino. No, no te puedo decir mucho porque ya... No, o no es el que le puse al horror, es Champu. Sí. Sí, es Champu. Sí, le tocó al horror. Sí. Porque le he traído ganas a esta chica. Saludos a Lor. Afunado también. Mira, ganando como siempre, diría Belinda. Nah, no. Viene con todo, bien inspirado. ¿Quién lo diría? No creí, pero triunfamos. Te quedan 3, 4 y 5. 3, 4. A ver, el 4. El 4, ok. Te toca mitología griega. ¿Lista? No. A ver, este va a estar facilito, creo. Es una de las diosas importantes. No es de los papás, es una hija. Es la hija consentida de papá. Y cómo la dio a luz fue algo muy curioso, que incluso... Aún no tenemos el video, pero lo vamos a realizar pronto en Caballeros 5 Soles Cultural. Su papá es, obviamente, Zeus. Y le dio un dolor de cabeza impresionante, así. Una migraña de esas de que cuando no encuentras tus lentes, por días. Yo con la vacuna de AstraZeneca. Exacto. Explotó la cabeza y nació la diosa. Ay, hubieras dicho que cortaron huevitos y así sí sabía. Sí, pero no. Le explotó la cabeza y salió. Le explotó la cabeza y salió. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, Dios, pues ella es de la guerra, pero la guerra estratégica. Creo que sí he hablado de ella. Tiene un escudo. Tiene un anime muy famoso. Sí, muy, muy famoso, de los antiguos. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, que tiene, que su... aparecen varias referencias. Ay, ¿cómo te llamas? Se me fue el nombre. Es una de las waifus de Edu y mía. También. Otra. El que diga que solo tiene una es mentira. No te bloquees mente ahorita. Aparece en uno de los clásicos, ¿verdad? Sí, uno de los superclásicos, uno de los reyes. Estuvo aquí en TV Abierta. Uf, tiene varias sagas. Sí, hasta películas tiene. ¿Eh? Tuve una película de eso, sí, cierto. Me mandaste apenas a hacer un video, ¿verdad? De lo relacionado. Sí. Ay, ¿cómo te llamas? No puede ser que se me haya olvidado ahorita. Te quedan 20 segundos. Tiene el cabello morado. Sí, en el anime sí. De... Ay, contigo. Ay. Ay, ¿cómo te llamas? Sí, que le digo que a veces es muy inútil. Porque nada, se la pasa ahí. Bueno, en el anime se la pasa ahí. En ese anime sí, casi sí, no pelea, casi nada. Ay, ya cuéntame tiempo. Atenea. Sí, es que es inútil. Que yo me peleaba cuando la mejoraron. Yo me peleé más porque dije, no mames, le hicieron más pechugona. De hecho, sale en el anime ahorita de los dioses contra los humanos. Aparece. No, esa creo que es Afrodita. No, aparece, pero en una pequeña referencia. O sea, ok. Sí, porque la que la está, tiene mucha pechonalidad es Afrodita, ¿no? Sí, que series. Que le sostiene. Entonces, ajá. Se va de cara. De... Sí. Muchos memes ya aparecieron en ese momento. Ok, vamos a continuar. Ya pusiste el 2, te queda 4 y te queda 6. Ok, me queda 4 y me queda 6. Vamos por 6. Ok, vamos a seguir con... ahora viene este nombre peculiar que ni yo sé pronunciar, pero ahí va. Es fútbol. Ok. Es tu mero mole. Fútbol, ok.
Okay. Juro que no fue intencional. Está bien alto. Okay. Okay. Nació Okay. el 13 de mayo de 1993, es decir, que tiene 28 años actualmente. 28 años. Sí. Ah, caray. Okay. Bueno, sí dice. ¿Es jugador ¿Sí? de fútbol? Sí. ¿Es de la Liga Mexicana o es europea? Es europea. ¿Es muy alto? Muy alto, mide 1,91. ¿Está en un equipo importante, un equipo muy, muy bueno? Pues sí, es bastante popular este equipo. ¿Es de España, en la Liga? ¿Dónde está? ¿Alemania? No te sabría decir, déjame investigar. Muy alto, muy alto. Es que el que yo conozco muy alto no, ya está más grande, entonces no. Su nacionalidad es de Bélgica. Y Ah, ok. justamente es jugador de ¿Es la selección portero? de Bélgica. ¿Es portero? No. ¿Ah, no es portero? No. Tiene un contrato hasta el 2026. Pues también Thibaut Courtois, ¿no es Thibaut Courtois? Ay, es medio, delantero, defensa. Es delantero y centro. Lukaku. Exacto. Ay, ¿quién lo Muy bien diría? raro. Nació en 1993, tiene su contrato hasta 2026 y mide 1,91, está bien alto. No, sí está alta. Y su primo tiene un nombre muy chistoso, se llama Boli 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 Bolingoli. Boli Boli Bolingoli. Ajá. Ok. No, la verdad, yo no creí que fuera tan alto, pero wow. Te quedan 3 y 5. A ver, el 3. Ok. Ok, es de la franquicia que te gusta, Star Wars. Paso. A lo mejor sí lo encuentras, mira. Es muy popular ahorita. Yoda. Ajá. O sea, pero no es. ¿Cuál es su nombre? Del bebé Yoda. Genial, yo solo me quedé hasta Yoda, el maestro. No sé, maestro Empieza con Luke. G. Ay, jole, yo El bebé solo Yoda, o lo. sea, el que defiende el Mandaloriano, el que está Sí, ahorita sí, de sí. moda. No chingada, ahorita de moda. Me he desactualizado tanto de las redes. Bueno, siempre ha estado en moda. Lleva 2, 3 años de moda. O sea, desde que salió el Baby Yoda. Sí, pues él es el Baby Yoda. Pero ¿cuál es su nombre del Baby Yoda? Digo que empieza con G. Sí, empieza, espera, déjame. Es ay, que hasta mi papá me hace burla. En este momento empiezo a odiar Star Wars. A ver, déjame, piensa, piensa, piensa. No, no, es. Tan, tan, tan. Tiene una. Oh, sí. Nuestro. Es que es. Eso lo conozco como Yoda. Tiempo es Grogu. La chinga. Estaba difícil. Bueno, más o menos. Algo así. Pues nada más te Algo así. queda el número 4. Pues vamos con todo. Con Harry Popota. Ok. Ok. Este personaje es muy querido. De hecho, en la batalla de Hogwarts lo podemos ver haciendo el hechizo de Protego Máxima. Protego Máxima, ok. Es un ¿Es profesor? profesor. Ay, se me fue el nombre, es bajito. ¿Sí? Ay, se me fue el nombre ahorita, pero sí lo ubico, Que inspiró esa escena de Protego Máximo. demonios. No, Sprout es la de No, herbología. Sprout no es. Ajá. Filwick, algo así. Fleet Witch. Fleet ¿Flitwick? Witch. Fleet
Fleet. Fleet. De Fleet. Fleet. Witch. Fleet Witch. Wick. Fleet Wick. Ajá, sí, sí, sí. E incluso me acuerdo que una de las profesoras, que era bien ojete, que era la Umbridge, que estuvo dando artes oscuras, con un metro lo empezó a medir para ver si podía. Sí, y que ahora es que lo pasaron para Ravenclaw porque se distinguió por ser un alumno bastante peculiar, bastante sobresaliente. Ahí está, mira, se ganó. Bien hecho. Pues vamos a la última contigo, Jen, para que concluyamos este. Adivina el personaje y te tocó tu favorito fútbol. La verdad. Dime que es de México y que por lo menos lo conozco. Y dime que por lo menos es gobernador de algún estado de por aquí. Es un país. Ah. Es un país que va a ser sede del Mundial este año. ¿Cuál será? ¿Cómo se llama? Que hasta dijeron que estaba eliminando Perú o algo así. Se había escuchado, medio escuché. Italia también quedó eliminada ahorita. Ajá, que me escuché. Que es ahorita el próximo invierno. ¿Con C? Mundial. Sí, empieza con C, efectivamente. Con concha tu madre. No es tan largo. ¿Con qué es? Con cago con. ¿Cómo se llama? Con. Estoy con calma, te queda un minuto. Con. Ay, ¿cómo te llamas? ¿Con Bora? Empieza con. Ajá, ¿sí? Como dijiste. Ajá, sí, es co, pero. Cora. Corega, eso es para poner, pegar dientes. Te quedan 30 segundos. Es 5 letras. Sí, eso, tiene O, estoy segura que tiene una O, tiene una A. Ah, no, no tiene una O. Sí, no tiene O. No, creo que lo estoy confundiendo. No. 10. Sí, estoy segura que tiene una O. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Es Qatar. ¿Qatar? Sí, Qatar, es donde va a ser el mundial. ¿Y dónde escuché el otro? No tengo la menor idea. No, pero entonces estaba segura que tenía una O, hasta dije, qué raro nombre. No, es Qatar, donde va a ser el mundial este año. Bestia, estoy bien mal. Ya no voy a decir nada. No te preocupes. También lo puedes encontrar con Q. O sea, eso sí, cambia la C de casa por Q. Por la Q. Y igual pones Qatar. Pero no, sí, no lleva O. Lleva. Tiene sentido todo ahora. A lo mejor confundiste la Q, ¿no? A lo mejor en mi momento de que no estoy dormida, despierta, a lo mejor. Puede que sí. Pues. Así vamos a concluir. Adivina el personaje de esta dinámica que realizamos, que sufrimos, que la vivimos, que ustedes se ríen, pero y Frida también. Pero... Gracias, Frida. Efectivamente. Gracias por haber estado con nosotros y llegaste al final del video de Dinámicas Random, o sección, subsección, Adivina el personaje. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos mucho que des follow, si no lo has dado, a todas las redes sociales que van a aparecer. Sabes que manejamos datos culturales, datos geek, tenemos también Twitch, que luego hacemos directos, también hacemos platiquita, chismecito que hace Cortana y Jen, también tenemos TikTok, obviamente, y agradecemos mucho que si aún no nos siguen, pues que se pasen a dar la vuelta, porque manejamos muchos temas, seguro encontrarás algo que te llame la atención. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.